Efectivamente, leíamos ahora eh, una, una lectura de, de Galatas donde se nos decía que nuestra vocación es la libertad y que somos esclavos unos de otros por amor. ¿no? Claro, esto suena a veces, esto de esclavos unos de otros, suena un poco antiguo, pero en cuanto tienes hijos comprendes que es verdad. En cuanto tienes suegras comprendes que es verdad esto de esclavos, ¿no? que ciertamente, si no es esclavitud, se acerca bastante <laughs> al, a un servicio incondicional. A un servicio incondicional, ¿no? Eh, con suerte lograríamos ser solo esclavos de nuestros hijos es decir que seríamos solo propiedad suya pero es peor que eso estamos vendidos a ellos ¿no? estamos rendidos a ellos rendidos a lo que les pase toda su vida y tu vida depende de cómo les vaya a ellos si ellos sufren tú sufres más si ellos se alegran tú te alegras más y, y verdaderamente no sé ser esclavos unos de otros por amor pero pero estás vendido a ellos por amor no estás vendido a ellos con el, con el corazón y toda la ley en la familia se concentra en esta frase Amarás al prójimo como, como a ti mismo, no, más que a ti mismo, más que a ti mismo. Me decía el cardenal Tagle en, en, la, en una mesa redonda que compartimos en Dublín, me decía, Fernando, una nota, amor y leticia no va sobre la familia, va sobre el amor en la familia. Y yo me quedo así diciendo, bueno, es curioso, no es ingenioso, pero con el tiempo he ido profundizando más en esta idea, que es absolutamente cierta, va más allá de la familia. Va sobre el amor en la familia, el amor que salva a la familia, el amor que transforma a la familia. Decía San Ignacio en una carta a sus familiares, no somos familia solo por la carne y sangre que nos ata, sino somos más familia tanto cuanto somos familia en lo duradero, en lo duradero, es decir como familia también nacemos a ser familia espiritual, a ser familia que merece ser eterna. que merece ser eterna. No sabemos con seguridad si hay cielo o no hay cielo, si hay no sabemos con seguridad qué hay más, que hay después, ¿no? Como humanidad no lo tenemos del todo claro. Pero lo que sí tenemos claro todas las personas en este planeta, sean creyentes o no, es que el amor por un hijo, el amor con la pareja y el amor de tus padres es un amor que merece ser eterno. Y lo que hace Jesús es hacer posible ese camino, el camino de que sea eterno. Y un camino que no simplemente se... esa eternidad no simplemente está en que en el futuro se te dará eternidad, sino que es capaz de llenar cada hora, cada minuto que vives con tu familia de eternidad. Cada minuto está lleno de eternidad. Cuando hablamos de familia nos enfrentamos a un problema que efectivamente a todos nos causa eh, eh, intriga, ¿no? nos, causa, nos causa desasosiego. Porque vivimos en una época que se ha definido como la gran desvinculación. En el primer capítulo del informe Fuesa de este año pasado lo titulamos La gran desvinculación y fue lo que ha dado título a todo el informe Fuesa. Hemos vivido de la gran desvinculación. El desasosiego que sentimos por las eh, crisis que vive la familia no son específicas de la familia, son específicas de cualquier relación comunitaria. El neoliberalismo que vivimos, la época de individualismo, de utilitarismo, de superficialidad, de relativismo, ¿no? Que nos hace no vivir concentrados en lo esencial, en lo que verdaderamente importa, lo que hace es deshilachar cualquier relación comunitaria, sea la de los vecinos, la de los compañeros de trabajo, la de los amigos incluso y por supuesto la de la familia. Nos encontramos con una corrosión de todo ese tejido comunitario que al final acaba haciendo caerlo todo. Empezó deshaciendo y, y desmenuzando las relaciones en el trabajo, ¿no? haciéndonos mucho más utilitaristas, haciendo mucho nos, haciéndonos mucho más mercantilistas, y al final ha acabado corroyendo lo más íntimo de nosotros, a través del consumo, a través de, lo que, de, lo que, de, de la propia economía, a través de una cultura que se ha convertido en comercio de culturas, ¿no? que se ha convertido en, en ir pasando cosas como en, la, como en Instagram, en ir dándole a cosas, pero que es todo lo mismo. Y al final eso ha acabado, ha acabado corroyendo la propia relación comunitaria. Y de aquí, aquí encontramos la principal crisis en la iglesia. Nuestra crisis hoy en la iglesia no está en el dogma de la Inmaculada, ni está en cuestiones doctrinales, está en la propia convivencia, en que las comunidades no encuentran un tejido comunitario vivo en donde uno nos preocupemos por los demás. Y en ese sentido esta es la cuestión de la familia. La familia es contracultural. La familia es contracultural. El matrimonio es contracultural. Un matrimonio donde decimos para siempre, donde buscamos un amor eterno, profundo, absoluto, es contracultural. A veces nosotros que hemos pensado en la familia más bien como un elemento conservador, ¿no? Un elemento que era un engranaje del sistema y por lo tanto era como meterte en el sistema, reforzar el sistema. Por el contrario, hoy en día para casarse, hoy en día para formar familia, tienes que hacer cara, tienes que plantarle cara a una cultura que desintegra las relaciones más íntimas que tenemos. La semana pasada, lamentablemente, tuve una experiencia muy dura, eh, que fue la, el fallecimiento de mi suegro. Llevaba dos años en una residencia, tenía 84 años, dos años en una residencia con un Alzheimer bastante intenso, aunque nos recordaba personalmente, él vivía en el presente, es muy interesante. Bueno, las personas con Alzheimer solo viven en el presente, solo viven ahora. ¿Y qué pasó esta mañana? No lo sé. el que tenía un carácter era Navarro, de Turmendi, decir, Navarra profunda, eh, tenía un carácter más bien callado, austero, muy sobrio, un hombre muy servicial, tremendamente servicial. Mi mujer no hizo la ITV hasta que pasó los 50 años, siempre se la hizo su padre, siempre era el abuelo de los recados, ¿no? El abuelo de los recados. Y pues era un hombre muy, muy, muy sobrio. Y sin embargo, cuando entró en la residencia, se convirtió en un hombre, conforme fue perdiendo la memoria, se convirtió en un hombre tremendamente dulce. Cuando ibas a verle, se alegraba, ¡hombre, por aquí! Y siempre cuando te ibas, te decía, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por venir. Era un hombre tremendamente agradecido, ¿no? Como cuando, perde... cuando solamente vivimos en el presente, nos concentramos en el otro totalmente. Bueno, pues falleció el sábado pasado, y estábamos, estábamos presente compartiendo el congreso de laicos, que ha sido fantástico, una gran, gran experiencia, la verdad. Eh, yo creo que un hito dentro de, de, los, de la historia de los últimos años de la iglesia ha sido un hito muy importante que nos ha inspirado. Y acabé de dar la charla a las siete, la que yo tenía, y vi el WhatsApp y, y mi mujer ya me dijo veníos para aquí porque, porque estamos en los últimos, las últimas horas. Bueno, pues mi, mi suegro entró en la eternidad en paz. Entró en la eternidad rodeado de su familia, estaban los seis nietos, los tres hijos, los, los, la pareja, los matrimonios, estaba mi suegra y murió de la mano de su hijo. Murió de la mano de su hijo. ¿No? Cuando llegué eh, estaban todos así formando como un arco y yo me senté junto a él y le, y le empecé a acariciar la mano porque en el momento de la agonía sabéis que que todo se destensa, ¿no? Cuando te da la morfina, que la morfina no adelanta nada, la morfina lo que hace es que no sufras, por lo tanto el cuerpo se relaja, no lucha. Y entonces se, se relaja mucho la piel, ¿no? Yo creo que todos los que hemos acompañado a personas eh, en los últimos momentos, entonces yo le, le, acariciaba la, le acariciaba la mano y yo rezaba y decía, jo, Jesús, est estate tú al otro lado, ¿no? Ahora está de mi mano, Estaba, yo tenía su mano izquierda, coge tú la derecha, coge tú la otra mano, ¿no? Porque llega el momento en que le soltemos y ya solo esté de tu mano. Y rezaba así. Casualmente mi suegra pudo estar en esos momentos porque ellos vivían separados, ella vivía en casa y él estaba en la residencia, y mi suegra tiene 86 años, no podía con, con la convivencia esa, y, y vivía mal el que ella estuviera en casa y él estuviera en la residencia. ¿no? Pero bueno, le tenemos una persona con mi suegra y, y resulta que, que la persona esta falleció su padre. Iba por el campo, es de Ecuador, iba por el campo el padre, se cayó y murió. Y entonces ella pudo estar esas últimas, esta última semana con él en la residencia. Y le decía a mi mujer, fíjate, porque ella, no, 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 ella cambió de teléfono al ir al Ecuador, no le pudimos decir que había fallecido mi suegro. Entonces llamó el, el lunes y, preguntó, y dijo, ya voy para ahí porque estoy preocupado por la señora. Entonces a mi mujer le dijo, pues mira, es que ha fallecido mi suegro. Y entonces le dije, fíjate, no fue el domingo cuando le dijo eso. Y le dije, fíjate, Paloma, mi mujer es Paloma. Al final, dos personas, cada uno de una parte del mundo una del mundo rico en Madrid, otra de un mundo más, menos desarrollado en Ecuador, al final os cruzáis porque a los dos os ha muerto el padre. Los dos son de la misma edad, 50 años, aunque Elsa parece mucho mayor de lo que es. Y, y esto es lo esencial, esto es lo esencial, ¿no? Un momento existencial en el que fallece tu padre y las dos lo habéis vivido en la misma semana, y una trabaja para ti y otra... Tuvimos una celebración religiosa, una primera porque mi, 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 el padre de mi cuñada es popio ortodoxo, entonces vino a dar los óleos, hizo una oración, y pues una Eucaristía que llevó un, un diácono, casado, tres hijos, eh, que lleva pastoral de salud en Madrid. Fue una experiencia impresionante, muy impresionante la, la, la Eucaristía, muy impresionante, muy cercano. Le dijimos cuatro datos de él y lo, y lo genial todo con un lenguaje tremendamente cercano a la gente, eh, y mucha gente quedó muy impresionada, y estaban muchos amigos que no son creyentes, y quedaron impresionados. Me dijo, bueno, joder, es que con, con gente así, dijo, con curas así, da ganas de volver a creer. Y dije, pues este no es ni cura, imagínate los curas como serán ya, no es ni cura este, este es diácono, y dice, no, no me lo puedo creer, está casado y tiene tres hijos, no me lo puedo creer. Es decir, fue en general una experiencia muy impresionante, y, y disculpadme que cuente esto tan personal, pero... Todo en la familia es tremendamente personal. Cuando hablamos de pastoral de familia, todo es tremendamente personal. Porque casi siempre estamos hablando en estos términos. Casi siempre estamos hablando de cosas vitales para la, para la gente, vitales para la vida de cada uno de nosotros. O bien por la alegría, porque estamos ante una boda, ante un bautizo, ante un chaval que se ha graduado, ante alguien que encuentra su primer trabajo, ante alguien que se cura. O bien porque son momentos... Terribles, momentos tremendos, ¿no? esos umbrales que nos van haciendo vivir cada vez más profundos, como si fuera un submarino. Cuando mueren nuestros padres, sencillamente es que bajamos en la vida, ¿no? bajamos en profundidad o subimos en, en, en altura para ver la vida. Y, y los que sabemos de montaña y todos los que sois montañeses sabéis muy bien de montaña, sabemos que subir montañas cuesta, morir cuesta, porque subir una montaña cuesta. Y acordaos cómo vamos de ahogados cuando llegamos al final. Y, y sin embargo, cuanto más subimos, más completo vemos todo, vemos toda la planicie y redondez, como decía San Ignacio, ¿no? del mundo. Pero para ver más necesitamos subir más y eso cansa. Y morir y ayudar a morir, ayudar a acompañar en el morir, cansa también. Efectivamente, estamos por lo tanto ante momentos vitales, momentos en los que se juega todo, momentos que a veces no son puntuales, sino que son momentos eh, que se prolongan en la vida, como es el amor en el matrimonio, el amor con la pareja, algo en lo cual se juega todo. Con tu pareja al lado lo es todo, sin tu pareja al lado eres poco, eres poco, ¿no? si no, no tienes una vida de pareja intensa, satisfactoria, en la que te comuniques, en la que sea tu amiga, poco tienes, aunque tengas un gran trabajo, aunque tengas dinero, aunque tengas reputación, llevas una vida tremendamente triste. Y yo creo que pegarnos a estos momentos de vida y muerte, a estos momentos de profundidad, a estos momentos de absoluto en la vida de cada uno, es donde realmente encontramos el sentido de la compañera en la iglesia y donde encontramos el significado de la familia. Amoris Leticia lo que nos está pidiendo es que profundicemos y universalicemos, es decir, que reconozcamos que la familia es la estructura más profunda, más original, más universal que existe en el ser humano, en la condición humana, y que a la vez es algo que ocurre en todo el planeta. En todo el planeta la palabra mamá, la palabra papá, el abuelo, el hijo... Tiene variaciones, por supuesto, antropológicas, pero en el fondo es absolutamente igual en todos los lados. Es lo que nos une a todos, lo que nos une a pobres y a ricos, lo que une a Elsa, que es de Ecuador y es inmigrante trabajando en un hogar cuidando a una persona anciana, y lo que une a mi mujer, que es profesora en un colegio de los Sagrados Corazones en Madrid. Los dos unidos en el mismo punto. Y en ese punto todos sabemos que hay gloria y todos sabemos que hay misterio también. Fijaos que es clave el poder profundizar. El poder comprender bien cuál es el significado de la familia, que no es un aparato, no es una estructura, no es una célula, no es un engranaje, sino que es de donde emana la propia humanidad. Los estudios sobre antropología, nos están y sobre paleoantropología, han variado mucho en el siglo XXI. En el siglo XXI hemos descubierto cosas muy importantes, que es el papel crucial que tuvo la familia en la formación del hombre, en la aparición del Homo sapiens. Nosotros nuestros cerebros crecieron. Y se hiperdesarrollaron por una razón que no es muy sabida. ¿Por qué se, se hiperdesarrolló el cerebro eh, en los homínidos y llegó a ser Homo sapiens? El equipo de Tomasello eh, y de otros primatólogos en el Instituto de Berlín han ido investigando sobre ello en el siglo XXI y han descubierto que el único factor que llevó a que realmente el hombre pegara un salto cualitativo. A que tuviera que responder algo tremendamente diferente y para eso no simplemente vivió una evolución eh, lineal, sino que pegó un salto, hubo un salto de discontinuidad, fue el comprender la nueva sociabilidad en la que se encontraba. Una nueva sociabilidad que no procedía del número de personas con las que se relacionaba, porque si no las abejas serían listísimas. Y no, no procedía tampoco de que viviéramos en la sabana y tuviéramos que, que actuar simbólico de una forma más organizada para cazar, tampoco. Procedió. del tipo de transmisión, del tipo de relación que había con nuestros padres. Efectivamente, cuando se estrechó la cadera, nacimos muchísimo antes. Se produjo lo que se llama la altricialidad, es decir, que el niño depende totalmente de ti. Y eso, no, eso llevó a que tuviéramos que transmitirle todo, todo lo que es, todo aquello por lo que puede sobrevivir, se le transmite por la cultura, se le transmite por contenidos, se le transmite por la conciencia, pero por una conciencia muy concreta, No es una transmisión cultural meramente de datos, de información, sino que se transmite a través del vínculo. Es decir, lo que nosotros aprendimos de niño no está grabado en nosotros como si fuera una biblioteca, está grabado con la impronta del amor de nuestros padres. Y lo que es claro es que nuestra estructura, nuestra, nuestra originalidad en el universo, es que sabemos por qué amamos. Sabemos por qué amamos. Es más, sabemos cómo amamos. Nosotros a veces creemos que la verdad tiene forma de libro o forma de doctrina o forma de dato científico y no es verdad. La verdad tiene forma de bien, la verdad tiene forma de relación. Nosotros no poseemos la verdad, nos relacionamos con la verdad. Y esto es clave, porque esto nos da la esencia del hombre. Fijaos qué pocas veces aparece la palabra amor en los manuales de ciencias sociales que podéis leer, en los manuales de antropología, de sociología, de economía, de politología, de psicología siendo tan clave el amor, siendo la clave de nuestra condición humana, siendo lo que es ser humano, ¿qué pocas veces apare, aparece escrito en los libros? ¿Qué poca centralidad tiene el amor en nuestra, en nuestra, incluso en nuestra modernidad? En un momento en el que en la radio, en la televisión, en los libros solamente se habla de amor, ¿qué poca, qué poca centralidad tiene para explicar lo que es el ser humano? A veces reducido a una especie de combinación químico, eh, física y casi eh, cibernética. Sin embargo, fue clave para poder explicar esa aparición del ser humano. Y fue clave la familia. ¿Por qué? Porque esa transmisión, esa altricialidad, esa dependencia absoluta de tus mayores se produjo en una circunstancia especial. El estrechamiento de la cadera llevó a que nuestra sexualidad fuera frontal, fuera cara a cara, fuera facial. Y llevó a toda una facialización del hombre, a que nos reconociéramos cara a cara llevó a la asociación y la formación de parejas cada vez más intensas. Toda nuestra sexualidad, todo, no, todo nuestro cuerpo está programado, está programado para formar pareja. ¿no? Y está programado para poder tener una relación esponsal, para poder formar una comunidad extraordinariamente intensa en la cual el hijo pueda entrar. El hijo a la vez ve una sociedad que es de dos, con la que se relaciona en la que va a estar dentro formando familia y también de la que va a salir para formar su familia. Y esta combinación, esta dinámica de comunión y de libertad lleva a esa profunda singularidad de cada uno de nosotros. Fue la aparición del amor la que nos llevó a apreciar lo infinito, a de repente concebir que lo que nos estaban contando no era solamente un vaso, sino es el vaso que me contó mi abuelo, el vaso que me contó mi padre. y de repente cuando veías el vaso no veías solamente el vaso veías el vaso y todo lo y toda la relación y toda la transmisión y todas las posibilidades que cada uno te ha contado y todos los sentimientos que cada uno le fue dando de modo que en la conciencia humana de repente vimos que no solamente había un vaso sino que había una infinita una infinita cantidad de posibilidades de ver el vaso Cuando soñábamos y vemos un tronco y decimos, no es solamente un tronco, sino que este se parece, este tronco se parece a mi suegro, ¿no? porque era hombre muy parado también, se parece a mi suegro, cuando vemos algo y decimos, esa montaña, esa roca me parece un oso, no estamos solamente viendo un oso, estamos viendo las infinitas posibilidades que tiene esa cosa. Y eso no se produce simplemente por inteligencia artificial, porque nosotros lo pensemos, sino que cada una de las cosas que nosotros pensamos está llena de amor, porque pensamos a través del vínculo, porque pensamos a través del amor. Y lo que nos hace es descubrir, en el fondo, que no solamente nosotros conocemos las cosas porque nos han amado, sino que en el centro, en el interior de cada cosa, cada cosa es una realización de amor. Porque el amor no es simplemente un fenómeno más del universo. Está la energía, está la materia, está lo, lo vivo, está lo cultural. ¿no? Y lo cultural no es, no es restrictivamente humano. Los elefantes tienen cultura, los bonobos, los chimpancés tienen cultura. Hay algunas bandas que saben hacer esto del palillo y de comerse las termitas y otras no. Y tardan aproximadamente unos seis años en aprender a hacer eso. Hay cultura. Lo específico nuestro no es que seamos animales sociales, también lo son las hormigas. No es que seamos animales culturales, hay algunos que también lo son. Es que somos seres que amamos. Y lo que descubrimos es que eso no es una especificidad humana y algo que quede encerrado en lo humano, sino que amando, el hombre se manifiesta como la estructura que culmina el universo. Hemos descubierto la energía más grande que hay en el universo. Nos damos cuenta que solo el amor es la teoría del todo. Nos damos cuenta que amar siempre es amar a alguien. Y por lo tanto, que cuando el decimos que en el, en el universo, en el cosmos, la mayor estructura, la mayor culminación de fenómeno, el, mayor, el fenómeno que más culmina todo y que más envuelve todo y explica todo es el amor, Estamos preguntándonos por un universo en el que aparece un amor de alguien, de alguien, de un universo que se abre preguntando por el amor, preguntando por el amante. ¿no? Y esto es clave, porque esto hace conectar nuestra experiencia de familia que nos hizo ser humanos, como la familia nos hizo humanos, con el último sentido de lo que vivimos en el cosmos. Y este planteamiento, que es un planteamiento que puede ser compartido por cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, tiene una afirmación más, una afirmación que parece imposible, y es que ese alguien que no es universo se encarna, porque fue el creador, fue el que insufló, el que, el que hizo del propio universo un acto de amor, el que le constituyó como amor. El universo no se constituye a sí mismo como amor, el amor siempre es de alguien. Se encarnó e hizo posible un camino. Hacia la eternidad. Nos dijo que ese amor que hay en el universo es algo eterno. Y en ese camino estamos, en un camino de resurrección, que es un camino de, de encuentro con lo último que somos. Nosotros todos tenemos dentro polvo de la primera estrella, tenemos partículas de la primera estrella que hubo, partículas de ese átomo primordial que estalló en ese Big Bang, según se decía el padre Lemaitre, ¿no? El, el jesuita francés, el jesuita belga. Tenemos ese polvo de estrellas, y es un polvo de estrellas que ama, es un polvo de estrellas que ama. En el siglo XIX el problema que tenemos es que hubo un giro muy importante, y se ve muy bien en la historia del padre. ¿no? Claro, los padres antes de 1830 eran padres eh, que no se corresponden con esa idea que se tiene hoy del padre. No, no era un padre distante, no era un padre eh, alejado, poco sentimental, por el contrario. Las investigaciones lo que nos demuestran es que el padre antes del siglo XIX, eh, especialmente antes de 1830, y para esto se puede analizar, lo hemos hecho en un libro que no he traído que se llama La revolución del padre, donde hemos analizado libros que estudian eh, colecciones epistolares, es decir, cartas enviadas entre hijos y padres desde que eran muy pequeños eh, de gente común. Y lo que nos encontramos es que los padres antes de 1830 eran padres que estaban... Muy relacionados con sus hijos, era normal y este sentido común para cualquiera que vive de una zona eh, más agraria como, como Santander o como Vigo, que es de donde soy yo, Vigo en un puerto es muy industrial, pero Galicia. Es decir, el padre estaba donde estaba el trabajo. Hogar y, 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 y trabajo coincidían 100%. Por lo tanto, el padre estaba presente. Esta idea del padre ausente es posterior. El padre siempre estaba presente, número uno. Número dos, las tareas entre hombre y mujer eran muchas, mucho más flexibles e intercambiables. Eso también lo sabemos cualquiera que somos de campo o que somos de mar. Es decir, que sabemos que las tareas muchas veces son muy intercambiables. No había una esfera de relaciones tan separada y tan, y tan cerrada. En tercer lugar, los hijos estaban mucho más comprometidos con la educación. El padre estaba mucho más comprometido con la educación de los hijos. Sobre todo en el norte de Europa. En todo el mundo protestante se enseñaba a los hijos muy pronto a leer la Biblia. Y el padre estaba muy comprometido en la lectura, de la, en el que aprendieran a leer la Biblia, en la alfabetización de esos hijos. Estaba muy metido en la educación de los hijos. En cuarto lugar, el padre no era un tirano. Porque hasta muy recientemente, que tenemos pensiones de, de jubilación, tú dependías de lo alto que llegara tu hijo. Es decir, que lo normal era que el padre luchaba para que el hijo le fuera mejor. Era un rey que buscaba su destronamiento. No estabas reprimiendo a tus hijos para que fueran menos que tú, sino que al revés potenciabas y promovías a tus hijos para que fueran más que tú. Y en quinto lugar eran padres tremendamente sentimentales, padres que incluso para el día de hoy que somos bastante cursis, nos ruborizarían de, lo, de, los, de los sensibleros que eran. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué tipo de familia heredamos entonces? Bueno, lo que nos encontramos es que en 1830 los varones son sacados masivamente de sus familias y llevados a la industria. Y pasan de estar conviviendo todo el día en su casa a estar trabajando en fábricas, jornadas de 11 horas, de lunes a sábados y a los domingos en otros trabajos. Lo que nos encontramos es que el varón es consagrado a la producción y por otra parte aparece una mujer consagrada al hogar que por supuesto también trabajaba. Las clases agrícolas, las clases agrarias y las clases obreras siguieron trabajando, pero sin embargo aparece una burguesía de la cual se destaca la mujer está especialmente hecha para la casa. El hombre está consagrado a la producción y la mujer a la reproducción. De modo que además el hombre va al mundo del trabajo y va despaternalizado, no lleva los valores de la familia, porque valores como la fraternidad, la donación, la comunidad, la gratuidad. No suena muy bien en la fábrica, ¿verdad? Más bien nos suenan casi a comunismo. Es decir, que la familia pasa a ser del mundo privado y las lógicas públicas se gobiernan desde otras dinámicas. Pero además no solo sucedió esto, sino que nos encontramos una restauración frente a las revoluciones que había habido, nos encontramos una restauración en la cual se vuelve a refundar monarquías. Con grandes pactos eh, en lo alto de la sociedad entre eh, la alta burguesía, el alto, el alto, eh, eh, la, la alta industria y el alto funcionariado y la corona. Y se hace bajo el signo de la del, del, del padre. Fijaos que en ese momento muchas instituciones pasan a adoptar un nombre eh, que tiene que ver con el padre. La nación pasa a ser la patria. Los industriales pasan a ser los patronos, los grandes patronos de la industria. La gente se afilia a las organizaciones. Es decir, existe una patriarcalización, se toma el modelo patriarcal romano y se adopta como el modelo de poder, basado en unas ideas de Demestre y de Bonald en Francia, que decían: en realidad, si la gente no obedece a su padre, está traicionando al rey. Es decir, la sedición empieza porque hay hijos que no se someten a la obediencia al padre varón. Y lo que existe en el siglo XIX es una tremenda patriarcalización de toda la sociedad, donde el propio padre aparece reformulado de un modo que es ajeno a la vida familiar. El padre es visto como un extraño en la casa. Y nosotros heredamos este, este, esta, esta cultura de familia. Una cultura de familia que es ajena a la tradición cristiana en el sentido de que para nosotros, para el mundo cristiano en general, para la ciencia cristiana, para la sabiduría cristiana, la familia es la fuente de sociedad, es la fuente de política. Mientras que en el XIX la familia pasa a ser un engranaje de la política, pasa a estar en función de la política. El siglo XIX hace grandes máquinas de la industria, máquinas burocráticas, máquinas con los ejércitos, máquinas con el mercado y también una cierta máquina con la familia. La familia es maquinizada en favor de la sociedad y por tanto la familia es vista como un engranaje de la sociedad para que la sociedad eh, funcione y no como fuente de la sociedad. la familia no particulariza no hace no obedece a esa transmisión a esa cadena de transmisión de lo que es el estado. la familia no es, no es una parte del estado. la familia es fuente de toda socialidad. la familia es fuente de toda comunidad política. de la familia emerge la fraternidad. de la familia emerge la solidaridad entre generaciones. de la familia emerge el principal gobierno, ese que nos dice que seamos esclavos unos de los otros por amor. Pero sin embargo la familia en cierto modo es maquinizada y es esclavizada en cierto modo al trabajo. Y nosotros heredamos este elemento. Claro, cuando la, la modernidad se colapsa a mitad del siglo XX, cuando se colapsa en la, guerra, en la guerra mundial a través de esa gran... Eh, esos cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? empezando por la crisis del 29, que nos demostró claramente que al capital no le interesa ni la moral ni el orden. Es decir, si alguien en el siglo XIX dijo hagamos sociedades mucho más elitistas, donde las cúpulas de la sociedad lo que hacen es ser ejemplo de moral y de orden para el resto de la sociedad y para los obreros, olvidémonos, al capital no le interesa ni el orden ni la, ni, ni la moral, en absoluto, en absoluto sino que no tiene ningún problema en hacer eh, hundir sin naufragar familias enteras o en sacar pasta a través de lo que pongan en televisión. En segundo lugar, efectivamente, el gulag soviético, Auschwitz, las Hiroshima. El resultado es algo que algunos visteis, que es cómo hay una reacción en toda la humanidad diciendo: tenemos que rehacer esta modernidad, esta modernidad que nos ha llevado a esto, tenemos que rehacerla haciéndola mucho más auténtica. Quitando ropajes, haciendo, como XVI decía, quitando adherencias históricas para ir a lo esencial. Y todos hemos vivido, como numerosos santos de las congregaciones son despojados de sus corazas, de sus armaduras, quitamos plata y quitamos mármol e intentamos ir a una, a una visión más auténtica. El Concilio Vaticano II nos lo muestra de una forma clarísima, ¿no? Cómo quitamos ropajes, quitamos peso histórico, quitamos eh, eh, madera de alrededor. Y dejamos que emerja de una forma muy natural esa sangre de, del Evangelio, que emerja la propia Biblia de, los, de, los, de, la, de la fuente original. Cómo renovamos profundamente la iglesia. Y eso no fue una renovación solo de la iglesia, es una renovación de todo. ¿no? De la propia concepción de la mujer, de la propia concepción de los niños, de los mayores, de los indígenas, de, los, de, por supuesto, las diferentes razas con los derechos civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una reivindicación del amor. Una reivindicación del amor sin los pesos institucionales que la habían marcado y que la habían maquinizado tanto. Y esta es la primera discusión que tenemos que todavía está viva en el ámbito de la familia hoy en día, que es institución o amor. Este es un primer elemento, la gente lucha por el amor, lucha por el amor. ¿no? Quizás no hemos comprendido suficientemente lo que significa institución y lo que significa tradición, la generación del 60 no lo comprendió. Veía solamente en la institución una represión, algo que pesaba sobre, sobre ellos. Y sin embargo, una institución es compartir. La institución es básica porque es una herramienta de la humanidad para compartir. Y sin embargo, nuestra visión de la institución es una visión en la que parece que es reprimir. ¿no? De hecho, en sociología se dice que la institución es la exteriorización, anonimización y coerción. Esa visión coercitiva de la institución es algo que se ha vuelto contra nosotros. Porque lo que impide es que seamos capaces incluso de transmitir la democracia. Que seamos incapaces de crear una tradición, que es lo que una generación trae a la siguiente, en la que aprendan el costoso precio que tuvo traer la democracia a este país. Y lo importante que es que nosotros asumamos esa tradición. Pero que claro, una sociedad sin tradición, una sociedad sin institución, es una sociedad que corta vínculos con la generación anterior. El primer estrato de discusión es este: institución o amor, institución o amor. Y el segundo estrato es la, 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 la experiencia generacional de esta generación. Claro, esta generación era muy rusoniana y lo que dijo fue: el amor basta, el amor basta. ¿No? Y, y esta, esta es la, 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 la afirmación del, del Vaticano II, ¿no? Es decir: Cristo basta, Cristo por sí mismo es capaz de iluminar toda una vida, es capaz de hacernos reconstruir la sociedad. Pero claro. El, el, el mundo hippie, por así decirlo, el mundo hippie, el mundo, la generación de después de la guerra, lo que se encuentra es que la guerra continúa de otros modos, continúa en el enfrentamiento entre bloques que acaba penetrando de una forma muy profunda en el, en el mundo que lucha por, por, esta, por esta civilización del amor, lo que llamó Juan Pablo II la civilización del amor. ¿no? Y, y lucha de una forma muy clara: uno, haciéndolo capitalista, mercantilizándolo todo, haciéndonos superficiales, dos, lo hace metiendo violencia. Y todos sabemos cómo muchas causas sociales acabaron siendo guerrillas, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado con ETA, ¿no? Cómo acabaron militarizados y acabaron introduciendo la violencia. Y la experiencia de la generación del, de los 60 es la experiencia de que al final el poder se impone. Y, y la experiencia de que al final el amor va a necesitar el poder. Y siguiendo por ahí, llega a la siguiente, a la siguiente formulación. que al final cualquier situación es expresión de un determinado poder. Que al final la verdad es expresión de un determinado poder. Es decir, que la verdad es construida. Que todo es construido. Que todo depende del poder o de las mayorías o depende del poder de los sistemas. Y esa experiencia amarga lleva a los años 70 a una crisis eh, sin medida de carácter cultural, Fijaos la cantidad de gente que murió por sobredosis en el año 70 entre creadores musicales de cine de decir, sexo droga y rock and roll se tumba sobre tus cabezas y, y te destroza ese derrumbe en lo, esa crisis cultural económica por el 73 política por el fin de la socialdemocracia y de lo cristiano demócrata religiosa no con esa secularización tan fuerte de un mundo en el cual no es fácil hablar de Jesús tú a tú en medio de toda esa turbulencia que está ocurriendo y de un sistema que se te echa encima. Eso llevó a un colapso tal, a un colapso tal, del cual surge un tipo de modernidad que es la que tenemos ahora, ¿no? Mucho más pragmática, con muchas luces y muchas sombras, muy diferente. Pero marca un segundo debate que, que estamos viviendo hoy de una forma extraordinariamente eh, potente, ¿no? que es el debate de la construcción, el debate del construccionismo, donde todo es construido. ¿De qué es familia? Aquello que, que digas tú que es familia. ¿Qué es paternidad? Aquello que tú digas que es paternidad. ¿Qué es ser hombre y mujer? Aquello que tú digas. Y eso nos lleva a que realmente la lucha esté en una lucha por qué es verdad. Y eso se manifiesta en primer lugar en el ámbito más íntimo, en el ámbito de familia. Claro, estas dos discusiones, liberar el amor y liberar la verdad, ¿No? Vivir de verdad es clave en la discusión toda que tenemos de familia y todas las discusiones que tenemos hoy pueden resumirse en estos dos elementos, donde efectivamente nosotros participamos en un, de un modo intenso. En el primero, intentando realmente asociarnos, diríamos, no a la causa de los pobres, a la causa de la humanidad. Nosotros no defendemos ningún tipo de, de sistema ni de, ni de institución, ni de, nosotros defendemos al ser humano. Estamos con el ser humano. Jesús está con el ser humano. Y de ahí surge un tipo de sociedad con la que nos comprometemos a, que nos comprometemos a construir. Una sociedad de los cuidados, una sociedad de, de la sabiduría, una sociedad de discernimiento. Pero no somos cómplices de ningún tipo de sociedad. Yo no tengo nostalgia de ningún tipo de sociedad del pasado. De ningún tipo de sociedad del pasado. Yo no me siento exiliado en la sociedad de hoy. Me siento liberado. Me sentiría más exiliado en tiempos anteriores. Pero es verdad que lo que perciben de nosotros no es esto. No es un fuerte compromiso con la gente desde el que surge todo, sino que todavía nos ven como cómplices de un sistema que en realidad al, al que le somos igual, al, al que le somos igual, a Telecinco le somos igual, al mundo del consumo le somos igual, a las grandes élites que tienen sus dineros en las islas Caimán le somos igual. Nosotros estamos con la gente, pero a veces no nos perciben así. Y ahí es donde estamos. Nosotros cuando defendemos el amor en la familia, cuando defendemos el amor en la pareja, cuando defendemos que, que cuides de tus padres no estamos defendiendo el sistema, estamos defendiendo el corazón del ser humano. Estamos haciendo que surja del, del corazón del ser humano lo mejor. Y, en segundo lugar, efectivamente, trabajamos en el ámbito del construccionismo. ¿Cómo? Intentando profundizar, intentando profundizar, intentando ver cuál es la condición humana. Nosotros buscamos cuál es la condición humana, que es posible que nunca se haya manifestado tanto como ahora, o que incluso estemos todavía esperando un lugar donde pueda manifestarse ese amor. Y esto es, es clave para comprender las angustias de la gente, porque vivimos en un doble mandato. Por una parte, la gente busca el amor y no va a dejar de hacerlo toda su vida. Pero por otra parte, vivimos en un tipo de sociedad que le ofrece bien carcasas eh, a donde poder, en las que poder meterse, bien le ofrece eh, simulacros o sucedáneos donde nunca haber satisfecho ese amor, donde va a ir buscando y escapando de sí mismo buscando una fórmula de consumo que se ajuste a ese amor. Pero esa búsqueda del amor es eterna y va a prolongarse hasta el final de tu vida. Y cuando estés en el último momento de tu vida, como mi suegro el otro día, no te vas a preguntar qué pena, podía haber visto más series o más capítulos de Juego de Tronos. No te vas a preguntar, oh, podía haber trabajado más para mi empresa, añadiéndole más valor a los accionistas. Te vas a decir, tenía que haber pasado más tiempo con mi familia. porque nuestra forma de acompañar, en primer lugar, habla el lenguaje de la vida, que es el lenguaje de Jesús. Si Jesús hubiera sido mudo, hubiéramos tenido evangelios más cortos, pero no menos profundos. ¿no? Lo hubieran crucificado igual, estoy seguro. Lo hubiera resucitado igual. En el sentido de que Jesús es capaz de transmitir a través de todos sus gestos, a través de toda su vida, a través de lo que vive. Habla, habla el lenguaje de hechos, como el espíritu, Que no, no, no nos mete palabritas dentro y nos va metiendo sobrecitos dentro, sino que habla a través de los hechos que hay en tu cuerpo, de cómo te mueve, de qué sientes, de la unidad y la integridad que sientes en las emociones más profundas. Y el hablar lenguajes de hechos no significa desnudarnos del lenguaje bíblico, ni, de, ni no hablar de Jesús. Al revés, significa hablar de Jesús encarnado en lo que estás viviendo y ser capaz de, de dar esperanza. Ser capaz de, de, de hablar el lenguaje de los caminos como la gente, como Jesús. Jesús hablaba el lenguaje de los caminos, el lenguaje de las plazas. Y a veces a nosotros se nos va la olla. O sea, hablamos del lenguaje de, a veces de torres de marfil. Y no me refiero a vosotros como curas, me refiero a los laicos dando el peñazo a los otros. Y dando lecciones a veces a los demás, como dice el Papa en Amores Leticia, ¿no? Es decir, a veces convertimos en ideología lo que es pura vida, ¿no? Porque... ¿Cómo no podemos transmitir cómo ama a mi madre, cómo cuido a mi madre, cómo mi madre que ha fallecido, mi madre está viva, pero si ha fallecido mi madre, en caso de, de mi suegro, que, que ahora mismo nos cuida él a nosotros? ¿Cómo no voy a transmitirlo? y, y qué fácil es decirlo con palabras naturales. Y creando herramientas concretas. Y por eso esa situación de la familia actual que se traduce en muchas rupturas, que non son, por así decirlo, naturales, non son de situaciones en las cuales non viste ou non eras maduro, ou non eras... Non, no, se debe a unha especie de rotación, ¿no? es decir, igual que en las empresas se rota o trabajador e tenemos ETTs, tamén a veces os matrimonios se convierten en ETTs. ¿No? Es decir, que vas teniendo una relación, otra relación, otra relación, como buscando. ¿Y por qué buscas? Yo a veces pensando con mis amigos, ¿por qué buscan? A mis amigos que, que son así muy animados y tienen muchas, eh, han tenido muchas parejas o tienen parejas, o se han divorciado y tienen otra pareja y se han separado y tienen otra, yo luego no, pues, soy perezoso. Para mí, comenzar y terminar y y una relación es tan duro que yo no me imagino que puedes hacer esto dos veces. Me encuentro que esto es como la, la, la parábola de las vírgenes, de las vírgenes necias y las sabias. ¿no? Estaban las vírgenes necias y las sabias. Las sabias tenían el aceite. ¿No? Y tenían toda la, toda, toda la lámpara llena y sabían el, el, y esperaban al novio. ¿no? Y las otras no, las otras se fueron porque no tenían aceite y tal, no había para todas. Dije, pues, vamos a comprar. En medio de llegó el novio. Y entonces, de las, siete, de las siete listas, hubo seis que dijeron enseguida, es él. Y me voy para adentro con él porque es que es él. Es él con mayúscula. Y se fueron para adentro. Pero hay una no. Hay una que tenía aceite, vio al novio, tuvo suerte, encontró pareja, no encontró a su novio. Pero se quedó en el umbral diciendo, este está bien, pero puede venir otro mejor. ¿Y si llega otro mejor, qué hago? ¿Qué hago? ¿Y si llega otro mejor? ¿Y otro mejor por qué? Bueno, pues porque a veces el matrimonio y la familia refleja reputación. Refleja reputación. Refleja ganancia. ¿En qué términos? En muchos términos, ¿no? En términos de belleza, en términos de, de prestigio, en términos de que te apoyen. En, en muchos términos en muchos términos es decir que igual que en la vida de consumo estamos sujetos a las dinámicas de reputación y de, y de satisfacción de consumo de satisfacción consumista también en el ámbito de pareja un amigo mío se, se, se separó y se separó cuando tuvo su segundo hijo y dice yo ya no quería tenerlo pero ella se, ella insistió en tener el segundo hijo tuvimos el segundo niño y resulta que y me dice yo que estaba en segundo lugar en la casa pasé al cuarto Dije yo, cuarto. Dije yo, ¿por qué? Un niño, dos niños y tú. Dice, no, un niño, dos niños, mi suegra y yo. Bueno, la suegra se fue a casa, está todo el día en casa. He pasado al cuarto lugar en atención de mi mujer. Y yo ya dándole vueltas me quedé harto. Dije yo, me voy a escribir en un papel todo lo que yo creo que doy y lo que no se me da. Porque lo que doy es mucho más, no me compensa. El saldo final es negativo para mí. Y entonces escribí en un papel, me cuenta Fernando, escribí, estaba tomándome una cerveza con él, yo escuchando y bebiendo, claro, ese o día bebí muchísimo que yo voy a desesperarme, decir más y más, no, no podía con esto, Dios mío, lo que me estás contando. Y entonces escribió, 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 lo escribió en un papel amarillo, en post-it de estos, y entonces se lo puso en la, en, la, en la puerta de la cocina, en la puerta de la nevera, con imanes, se lo pegó así todo, tum, tum, y dijo, lo que yo doy y lo que me dan. Y dice, claramente doy mucho más de lo que me dan, a mí ya no me atienden en esta casa. Es como si fuera un mal hotel, ¿no? Tú das, das y, y no te dan. En el hotel no hay servicios. Bueno, pues tú en tu casa te has quedado sin algunos servicios que te daban. Nos encontramos con que en su visión hay una especie de cálculo utilitarista, de qué me dan y qué no me dan. Digo, mira, es que yo no vivo contando, yo vivo entregando. Ya sé que suena como, una, como un pareado. Pero es que no tengo tiempo de vivir contando. Los niños, el trabajo, eh, mis suegros, mis cuñados, que son súper absorbentes en todo, maravillosos, ¿no? Es decir, vives dando, vives improvisando prácticamente, no vives haciendo cuentas. Cuando vives haciendo cuentas es cuando tú introduces esa visión capitalista dentro de tu familia. Y parece que tu familia tiene que tener una función de capital, capital relacional, capital reputacional, que tus hijos les vayan muy bien en el colegio para reflejarte a ti, que tienes que tener la familia perfecta, pero no porque esté por ideología, ¿no? no porque quieras parecer la mejor familia para el señor obispo, no, porque quieres reflejar a los demás una familia que te va genial en la que el verano siempre sale genial, en la que viajamos a todos los sitios, en la que los niños de noche cuando se acuestan empiezan a aprender japonés, en la que haces tertulias en casa después de comer para hablar de Nietzsche, en la que todo va genial, en la que tu experiencia sexual con tu mujer es absucinante todos los sábados y los domingos y los lunes y los martes y los miércoles y dices tú ya basta, ya basta. Es decir, la familia es mucho más sencilla, mucho más humilde como cada uno de nosotros, no es el reflejo de, nuestra, de nuestro prestigio, pero vivimos en esta... Doble, dice eh, Ulrich Beck y su mujer Elizabeth Beck Gersheim, dicen: vivimos en este doble mandato. Por una parte buscamos el amor eterno, por otra parte buscamos que no sea rentable. Y en familias, lo que a veces no ven, lo que a veces no ven muchas familias. Creen que la iglesia está tremendamente interesada. La iglesia no me refiero a los obispos ni a los curas, me refiero a todos nosotros. ¿no? Que la iglesia inter está inter inter interesada en que esté todo ordenado, como en la mesa de Downton Abbey, ¿no? que esté todo ordenado. Todo ordenadito. Y esto no va sobre que esté todo ordenadito. Esto va sobre que tú seas capaz de vivir lo más importante de tu vida, donde vas a descubrir lo más importante de lo humano. Y aquí es donde necesitamos generar herramientas. Y generar herramientas es simplemente generar lugares donde vuelva a vivirse lo comunitario. Hay diversas herramientas que pueden ayudar. ¿no? Eh, hablábamos de los grupos Alfa hace un momento con Juan Carlos, ¿no? Eh, hay diversas herramientas, pero creo que estamos llamados, en el fondo todas estas herramientas lo que hacen es dar un lugar a la gente, dar un lugar a la gente. Y quizás la principal herramienta es construir buenas parroquias, buenas parroquias para todos, lugares acogedores, lugares donde, donde la parroquia no sea una iglesia, sino que la parroquia, como en Galicia, es un lugar. La parroquia es un lugar. Cuando dices, voy a la parroquia en Galicia, tú no vas a una iglesia, tú vas a un, a un lugar, a un trozo de monte, generalmente a un trozo de monte. Eh, vas a un trozo de monte, es decir, la parroquia es todo esto que ocurre aquí, ¿no? Son las calles, es el bar, es la terraza, sobre todo es la calle. ¿El primer elemento de la, del acompañamiento cuál es? Sinceramente, lo que más me preocupa de, las, de, la, de, de la iglesia española no son las elecciones del próximo marzo. Lo que me preocupa, lo que me preocupa es: ¿podremos, voy a decir, podréis, podréis y podremos darle un lugar para mis hijos? Esto es lo que nos preocupa a todos. Podremos tener un lugar para mis nietos, tendremos un lugar comunitario donde poder ir, donde poder vivir, donde poder sentir la profunda experiencia que todos viviríamos, todos hemos vivido, pero yo también en la montaña extasiándome de ver las estrellas y de ver a Dios, tendremos lugares donde ofrecer esta experiencia profunda y, y desbordante del Espíritu. Tendremos lugares o serán muy difíciles de, de encontrar podrán encontrarlos, pero será, tan, será mucho más difícil que nuestra generación. Entonces, lo que más me preocupa para las familias es: ¿podremos estar ahí atendiendo a los aniversarios de 25 años, de 50 años, donde hacemos una gran evangelización de gente que no había pasado por la parroquia en años? ¿Podremos estar allí donde está ese 46% de católicos no practicantes que solo encontramos por la calle y en sus casas? ¿Podremos estar allí aceptando invitaciones para ir a cenar a casa de gente? ¿Podremos estar allí para bendecir los belenes? En una casa donde digamos, oiga, vamos a bendecir tu belén y invita a tus vecinos, ¿no? ¿Podremos estar ahí donde está la gente, donde están los adolescentes? O, o, ¿O tienen que venir a la parroquia? O sea, ¿podremos estar al modo de Jesús, en las calles y en las plazas, en los caminos? Esta es mi, mi preocupación fundamental, sinceramente. Prácticamente la única que tengo, ¿no? La única. Porque eso depende de, de la capacidad comunitaria que tengamos, de la capacidad de hacer tejido. Y eso no es una cuestión empresarial de tener una buena red, no, no. Eso es hacernos pueblo y hacernos pueblo no en plan canción de los sesenta eh, tal. Es, es estar ahí, es estar ahí, es estar ahí don, donde pasa la vida, donde pasa la vida, no, estar donde pasa la vida. Yo creo que hay una segunda parte de acompañamiento que requiere acompañamientos específicos y en eso hay diversas herramientas que se están haciendo. Eh, nosotros contamos eh, dos en el, en el Congreso de Laicos, que estuvo genial, no sé si lo dije, estuvo genial. Eh, uno que es el reloj de la familia, que es un acompañamiento práctico a familias, eh, que se basa en dos días, donde haces una revisión de cinco puntos, de ocho puntos de tu vida, ¿no? la gratitud, la libertad que tienes en casa, cómo te preocupas por la necesidad de los otros, cómo discernimos, cómo, cómo fracasamos. ¿no? A veces una familia lo que tiene, que, o sea, fracasamos a fracasar todos. Lo ideal sería que la familia acabara poder, acabara poder diciendo, cariño, realmente fracasamos bastante bien. Somos muy buenos fracasando. Es decir, cuando fracasamos es que lo hacemos, vamos, pero fenomenal. Es decir, que fracasamos porque resulta que no llegamos y nos decimos, joder, esto no lo hemos hecho bien, ¿eh? Sí, yo creo que no tenías que haber presionado tanto a la chica. Venga, voy a darle un beso y tenemos que, que reducir el pistón. Bueno, este es el tema, ¿no? Y pedimos perdón, ¿no? No, no voy a detallar. La herramienta, pero es una herramienta que funciona. Y otra que hemos hecho es cuatro estaciones, que es un acompañamiento personal para personas que han sufrido ruptura de pareja. ¿no? Y es muy interesante. Nosotros, estas eh, herramientas que las hacemos desde el Instituto de la Familia, ahora en el Instituto de la Familia hemos eh, fundado una cátedra, Moris Leticia, en la que queremos en los próximos años centrarnos más en la creación pastoral, es decir, creación de herramientas pastorales en. En ayudar a dar forma a las pastorales de las diócesis en el ámbito de familia, eh, de un modo interdisciplinar, eh, profundamente um, espiritual. ¿no? Eh, y, y la experiencia es siempre la misma. ¿no? Siempre partimos de un análisis de la realidad, de una encuesta, por ejemplo, para el tema de pareja. Ahora estamos haciendo una herramienta eh, para ayudar a parejas que llevan tiempo, salien, tiempo viviendo y que querrían plantearse casarse. Y dice, oh, hay muy pocas. Y dice, no, en, una encuesta, en la encuesta que hicimos. El 76% de los chavales menores de 35 años que están ya conviviendo con alguien querrían casarse. El problema es que te empiezas a vivir, empiezas a casa, o sea, empiezas a vivir y no te planteas nada. Es como, ahí estás, sigue, 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 y nunca te planteas. Es como si os ordenaran cuando entras en el seminario. Ya eres cura. Y, dices, ah, qué bien", y ya empiezas a ejercer. Y entonces te dice el obispo: ¿y habrá que ordenarse en algún momento? Y dice: Pues ya soy cura. Tú tiras, tira. Pero no hay ningún momento en el que tú hayas elegido. ¿Qué produce? Muchas veces produce en la pareja el problema de, joder, realmente este amor es para siempre, él lo siente como yo. Eh, nos hemos integrado en la sociedad, los demás nos ven como pareja. El, hay problemas de integración y problemas de un umbral, ¿no? de, de, de haber decidido, de haber decidido entregarte. ¿no? Y de haber puesto esto bajo una inspiración que va más allá de nosotros mismos. ¿no? Y, y ahí el sacramento, evidentemente, nos lleva no más allá de nosotros mismos, sino al propio fundamento del amor, a ir más allá incluso de la vida. ¿No? Y, y apuntar a lo que trasciende del todo en cada cosa cotidiana. Y en ese sentido hacemos lo mismo siempre, investigamos, eh, todos estos materiales están gratuitos en la página informefamilia.org, están enteros, aquí hay una encuesta y aquí lo que hicimos fue historias de vida. Bueno, pues escuchando a la gente cómo lo vive, que esto es muy importante, escuchar cuál es su experiencia real. ¿no? Lo que nos salía en el ámbito de, de, de divorcios es que hay un montón de gente que vuelve a la fe. Gente que se separa y que de repente dice, al final separarte, reconstruir tu vida después de separarte es reconstruir todas tus relaciones, es revincularte desde un lugar más profundo en el que estabas. Siempre, siempre. Y lo único que hace superar el trauma, superar el dolor es profundizar y refundarte desde unos vínculos más hondos todavía. Vas a necesitarlos para, para superar eh, el, el, el sufrimiento y para, so para superar esa ruptura, ese trauma. ¿no? Y lo que hicimos fue luego darle método. Pero aquí mismo, ¿no? Y es otro tema importante, cuando estamos investigando las parejas que conviven, lo que nos damos cuenta es que ellos perciben que la Iglesia les dice algo eh, que, no, que no es justo, no es justo, porque dicen no comprenden lo que estamos experimentando. Se les llamamos indolentes, relativistas, que no saben decir siempre, que no. Cuando en realidad a lo mejor está pasando otra cosa, en la que no tenemos que estar luchando con eso sino que tenemos que dar oportunidades para que profundicen y decidan, darles un lugar de inflexión para que sean capaces de decirse a los ojos otras cosas, ¿no? hablar ya al futuro, hablarse a lo más profundo, es decir, entrar en dinámica de matrimonio, en dinámica matrimonial. ¿no? Y, y a veces esa ruptura, esa incapacidad para, para verles lleva a que les ideologicemos y a aquellos en respuesta nos ideologicen a la iglesia y el mensaje y las palabras que le estamos diciendo. Y es un lenguaje de sordos, no es un lenguaje donde nadie entienda a nadie, porque ninguno estamos hablando a la persona real. Y por eso es muy importante pasar de la opinión a la experiencia y sentarnos y escuchar bien esos lenguajes de vida. Esa, esa pregunta que decía siempre Jesús de, ¿qué necesitas? ¿no? ¿Qué necesitas? Que me cures, es evidente. Ah, perdona, es que me lo tenías que, me lo tenías que pedir. ¿no? ¿Qué es lo que pides? En ese sentido, creo que estamos en un tiempo en el cual, cuando Amoris Leticia nos pide que bajemos a la realidad, no es que nos hagamos posibilistas ni relativistas, sino que, que adoptemos los lenguajes de vida de Jesús, que preguntemos a la gente qué necesita, y para eso tenemos que escuchar a fondo qué necesita, y tenemos que escuchar a fondo no solamente a cada persona, sino a, a la propia humanidad, a la propia sociedad, a la propia cultura, qué necesita en el fondo. ¿Qué está clamando desde su corazón? ¿Qué está buscando? ¿Qué está expresando con cosas que a veces creemos que van contra, contra lo que debía ser, contra lo mejor y en realidad va contra sí mismo? ¿Qué, es, ¿Qué está expresando con esto? ¿Qué nos está diciendo? Porque nos está diciendo algo. Y quizás la mejor forma de poder aprenderlo no es fijándose tanto en ese 20%, que somos practicantes, 20,5%, sino fijándonos en ese 67,2%, perdón, ese 47%. Que, que, no, que no practica, pero que se sigue considerando católico. ¿no? Y ver cómo lo vive, cómo lo está viviendo en concreto. Y en eso nos vamos a encontrar sorpresas. Nos encontramos, por ejemplo, en la encuesta que hoy en día la generación de, de gente de menor, de menor de 35 años valora más, valora más el matrimonio religioso que los mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque se ha depurado mucho porque la gente ya no se casa por motivos sociológicos o por costumbre o por el lugar también eh sigue sigue casándose gente por esas razones pero mucha gente que se casa se casa por motivos reales por motivos religiosos por motivos espirituales reales y eso es percibido por la gente y en el informe cualitativo donde hemos investigado todo tipo de gente clericales anticlericales ¿sabe? todo tipo de gente todos coinciden en una cosa y es que si la persona cree si ellos creen está muy bien Dios pues mira ellos creen que Dios le ayuda lo valoran positivamente. Y esto es un cambio importante. Pero tenemos que saber aprovechar estas oportunidades, saber leer estos elementos positivos. Y yo creo que aquí es donde está eh, la, la clave. no En resumen, hemos dicho, en primer lugar, que esto que estamos hablando de familia no es, una, no, es, no es un invento católico, ni es un invento de la Iglesia siquiera. Existían familias antes de Abraham. Pero necesitamos buscar las razones profundas en las que vemos que que en la familia no está hablando simplemente una doctrina o una opinión, o una... sino está hablando de la propia humanidad. Te juegas tu propia humanidad ahí. Es una cuestión de la condición humana. Y esto no lo decimos en clave de defensa de manifestación, no lo decimos en clave de pancarta, lo decimos en clave de, de humanización radical. Y necesitamos humanizarnos radicalmente porque el mundo se nos ha ido de las manos, ya se nos ha ido de las manos. Con Putin, con Estados Unidos, con Brasil. Eh, y, y, y con, y con eh, China al otro lado y con Inglaterra ahora mismo con Johnson, el mundo se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos en este momento. No podemos garantizar que la Unión Europea vaya a, a respetar o vaya a hacer respetar en el, en, en el concierto internacional la enseñanza de la Iglesia en el ámbito de internacionalismo. Y por otra parte el Papa aparece como el líder más valorado en todo el planeta. 51% de aprobación positiva, ¿no? con mucho el más valorado, 75% en España de aprobación positiva, solamente hay un 14% de gente en contra del Papa Francisco. Es decir, nuestra responsabilidad es gigante, nuestra causa es la de la humanidad y la causa del ámbito de, de, de familia no es, una, no es una causa de una con, con cultura muy concreta ni de un estado legal muy concreto, nosotros no defendemos un derecho muy concreto. defendemos la causa de la humanidad ahí. Te defendemos a ti. Buscamos ayudarte a ti. Buscamos decirnos verdades, discernir, llamar a las cosas por su nombre. En segundo lugar, necesitamos acompañar y para acompañar necesitamos bajarnos a la calle, bajarnos a los caminos, bajarnos a la vida real de la familia. Y por tanto, a reír con ellos y llorar con ellos. Y esto no es fácil, parece un lema fácil, pero hemos perdido la calle, hemos perdido la capacidad para hablar en la calle. Hemos perdido la, 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 la capacidad para sacar el banco y que la gente se siente. La gente no, no somos capaces de hablar de Jesús con naturalidad porque recurrimos a lenguajes de poder o a lenguajes raros que nadie entiende. Y, y eso no es resultado de que tengamos que hacer ninguna pedagogía, ninguna estética, ni que hagamos vídeos de YouTube, ni que lo hagamos por tweet, porque por tweet también puedes fastidiarla igual. Si no si se trata de que Jesús realmente esté en el centro del corazón, ¿no? que es profundizar todavía más. Y en último lugar, necesitamos herramientas concretas. Y esas herramientas no son inventos, ni son fines de semana extraños, ni... sino es recuperar el tejido comunitario, dar comunidad, dar lugar allí donde la familia ha perdido lugar, ha perdido de relación. Y en eso vuestro papel es crucial. Pero es crucial todo el papel de la comunidad de Dios, es crucial todo el papel del pueblo de Dios, que en sí mismo es comunidad. Lo único que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros. Pues yo creo que especialmente luchar por la familia y especialmente por las más vulnerables, para hacer posible la vida allí donde está más amenazada. Muchas gracias.